levantaré. Te busco confiando que me encontrarás. Olvido mis problemas. Tú eres mi respuesta. Eres grande y sobre todo. Nadie como tú, dice el hermano. Él es Dios fuerte, está aquí, es real y me ama. Él es Dios, está aquí. Cantando esta alabanza, me imaginaba yo los ángeles del cielo y diciéndose el Señor,
cállense, porque la iglesia Cristo viene, me está exaltando, me está adorando, me está glorificando. Y tú vienes con un corazón agradecido, mi hermano, mi hermana. Y si no vienes con un corazón agradecido, Dios lo sabe. Dice el libro de Proverbios que Dios escudriña el corazón. Y si viniste enfermo, como aquí la hermana Leticia, un poquito de su garganta, vamos a salir sanos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga ministerios de alabanza. Dios los bendiga. Los bendiga de una manera sobrenatural. Pueden tomar sus lugares. Siempre nuestro pastor nos pide, ¿verdad?, que oremos por ministerios de alabanza. Y nuestro hermano Miguel, cuando oraba al principio de comenzar el servicio, decía que este domingo es un domingo bueno, domingo bendecido, un domingo como otro domingo no. Quizás venga el próximo domingo que estemos aquí con la ayuda del Todopoderoso, pero este domingo es domingo especial. Si tú lo tomas así, mi hermano, mi hermana, como te dije al principio, dice el libro de Proverbios que Dios conoce y escudriña el corazón. En el nombre de Jesús, como tema, diga usted conmigo: en el nombre de Jesús. Ahora dígalo en hebreo: Bishem Yeshua. Bishem Yeshua, amén. Este es un tema importantísimo, muy apropiado para el inicio de un año. Si usted y yo hacemos las cosas como Dios nos las recomienda, vamos a ser prosperados, bendecidos, como lo deseamos, como lo anhelamos, como hijos e hijas de Dios. Ahí en la pantalla va a aparecer el primer versículo, que el Colosenses capítulo 3 versículo 17, lo usamos como base la semana pasada, lo voy a volver a dar lectura en este día. Colosenses 3:17, ¿qué le parece si le damos lectura a todos unánimes aquí presentes? Diga conmigo: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aleluya. En el nombre del Señor Jesús. In the name of Bishem Adonai Yeshua. Es un nombre que se nos ha dado para que usted y yo tengamos victoria en todas las cosas. Una de las cosas que siempre yo anhelo en mi corazón es que cada persona, cada creyente que venga a la casa de Dios en el servicio, se lleve, aunque sea una expresión revelada de parte de nuestro Dios, en su corazón, porque estas son las que nos dan la victoria. La Biblia nos dice que todo lo que usted y yo hacemos vamos a hacer o hagamos, lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús. Es un mandamiento, un mandato, una recomendación, pues muy fácil de seguir, se puede decir de esta manera. Sin embargo, ha sido tropiezo para la mayoría de los cristianos, la iglesia gentil, desde su inicio. Por razones que quizás de enseñanza, o por razones de a veces influencias externas, qué sé yo, el nombre de Jesús a veces puede aparecer o parecer como que es algo que los van a tildar, o los van a ridiculizar de religiosos, etcétera, etcétera. Pero esto es una recomendación divina de parte de nuestro Dios: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacelo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así lo dice la palabra de Dios, y cuando Dios nos recomienda algo, de seguro que nos va a ir bien. En el pueblo cristiano existe mucha frustración, existe desánimo, duda, confusión, en momentos, en algunos más que en otros. Y esto los va persiguiendo, y todo a causa de que no logran hacerse de las promesas que la Biblia nos revela. Y llega un momento cuando la persona está bajo presión, de que a veces se desanima, a veces se frustra, o a veces tiene duda en la palabra de nuestro Dios, y en algunos casos hay esta confusión: ¿será verdad? ¿Esto es cierto? ¿O es algo que los hombres inventaron para subyugar a las gentes a través de la historia de la humanidad, etcétera, etcétera? Y el enemigo pone la semilla, o siembra la semilla de duda en los corazones de los creyentes. Pero la Biblia sigue diciendo lo mismo: todo lo que ustedes hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todo. Bendígalos si lo siente en su espíritu.
¿Se ha preguntado usted en algún momento, y de seguro que lo he hecho, yo lo hago, y de seguro que la mayoría de los creyentes en algún momento lo llegan a hacer, y si no, pues qué gloria a Dios por esas personas? Pero a veces hay estas preguntas: ¿por qué al cristiano o al creyente no le salen las cosas como Dios lo revela en las Escrituras? ¿Por qué hay tantas dificultades? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué vienen estas tragedias o estas necesidades, etcétera, etcétera? Y estas cosas influyen bastante en varios o muchos cristianos para apartarse de la fe. Y esto no es de ahora, esto ha venido desde el inicio, desde el principio. Donde las personas, llega un momento en que se preguntan: ¿no será esto solamente una historia? Bueno, el Señor nos sigue diciendo lo mismo, que cuando tú y yo hacemos las cosas a la manera de Dios, Dios queda comprometido con aquella persona que lo está haciendo, y de seguro Dios nunca le va a fallar. Porque si de algo estamos usted y yo seguros, es que Dios, como un canto lo mencionaba, creo era el segundo de los cantos, Dios es fiel. Él es fiel. Aunque usted no haya recibido lo que usted quizás haya soñado o haya anhelado o le haya clamado a Dios, pero Dios sigue siendo el mismo. Él es fiel. Él es fiel. La creación da testimonio de la fidelidad de nuestro Dios. Ahora, hoy en este día vamos a aprender algo mucho, muy interesante. La mayoría de ustedes que se lo va a llevar, es algo que se lo tiene que atesorar ahí en su corazón. Le va a dar un fruto del cielo, un fruto divino constantemente. Jesucristo dijo estas palabras antes de partir de la tierra. Usted conoce la historia bíblica de los evangelios. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18, aparece allí en las escrituras, y dice así: den lectura conmigo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Déselo fuerte a nuestro Dios. En el proceso de estar meditando en las Escrituras y en este mensaje, vino algo a mi corazón que nunca antes lo había visto en la forma tan clara como lo miré en esta ocasión. El Señor ha establecido en la creación que todo opere por medio de una ley inquebrantable, inmutable, inmovible. Una ley que se le conoce como siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Todo lo que usted y yo miramos, todo depende de una siembra. Todo. El Señor lo dijo desde su inicio, que todo árbol diese fruto conforme a la simiente que en él había, conforme a la semilla que existía en él. Todo de conforme a la simiente o a la semilla. Y hoy en este día vamos a aprender algo. Meditando, yo decía: Señor, cuando tú dices que lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús, y lo hacemos, pero ¿dónde está la clave? ¿Dónde está la autoridad, el poder, el resultado? Primeramente tenemos que creer que lo que Dios dice es verdad. Amén. Y me sorprendió mucho en el proceso de estar estudiando que estas leyes inquebrantables, inmovibles de parte de nuestro Dios, siempre van a producir. Es imposible que no lo hagan. Y el Señor nos dice que lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y voy a mencionar algo que nos aconteció a nosotros como familia, cuando fuimos hace ya como unos 35 años por allá en México. Iniciamos la obra de Iglesia Cristo Viene allá, se empezó a formalizar un poquito más la obra allá. Y nos fuimos con la familia, vendimos la casa que teníamos, que habíamos construido. Después de haberse vendido, haber tomado el dinero, nos fuimos todos para allá con la meta de quedarnos allá y fortalecer la obra que ya se había iniciado a los primeros hermanos que son parte de la familia. Y acontece algo muy interesante. Mis hijos, Ismael, que estaba tocando el piano, mi hija Cindy, que estaba cantando,
Ellos se sorprendían mucho de algo que acontecía cuando iban a las tiendas. Llegaban a las tiendas, principalmente las dos tiendas que estaban enseguida. Una era la de la madre del pastor José Luis, que está con nosotros de tiempo en tiempo acá. Y la otra era la tienda de mi hermano Samuel, que estaban todas así enfrente de la plaza, lo que podemos llamarle plaza. Y mis hijos iban y pedían las cosas y no tenían que pagar. Y entonces, como no sabían hablar español, no sé cómo se les pegó una palabra que le decían guri. Y se les pegó tanto, entonces le decía a la mamá del hermano Che, le decía: a ver, mijito, ¿qué quiere? Y dice: esto, no, guri, guri. Y guri significa, cuando le pegaba el clavo que la tocaba, guri, guri. Entonces la mamá también ya decía guri, guri, ¿verdad? La mamá del hermano Che. Total que lo que le sorprendió algo, yo no me daba cuenta, solamente cuando llegaba yo el fin de semana o a los 15 días, me decía, ella me decía compadre, mi hermano me decía hermano, etcétera. Me dice: aquí tiene una cuenta. Una cuenta, sí, aquí hay una cuenta. Ya me sacaba la cuenta. Y si está bien, yo les pagaba. Lo que le sorprendía a mis hijos, tanto uno de 5, la niña de 5 años, el niño de 8 años, era que pudieran ir a la tienda y adquirir lo que ellos quisieran y se salían tranquilos y nadie les dijo nada. Bueno, es que había alguien atrás cubriendo esa cuenta. Cuando tú vas a adquirir algo acá en Estados Unidos, usualmente lo haces con una tarjeta en la tienda. Y el respaldo, tú sales con las cosas, está en la tarjeta. Bueno, cuando tú vas a hacer algo en el nombre de nuestro Señor Jesús, no lo estás haciendo en el nombre de la tarjeta. No lo estás haciendo en el nombre con mis hijos de su papá Ismael. Lo estás haciendo en el Señor creador de todas las cosas, el dueño de toda la creación. De toda la creación. Ahora, meditando un poco, empecé a mirar este asunto que no lo he visto de esa manera y con tanta claridad. En todo lo nacido en la creación de Dios, y enfocándonos más en los seres humanos, todos somos semilla o descendientes de una semilla de nuestros padres. Hombres y mujeres venimos de la semilla o de la simiente de Adán. Solamente existe uno que ha pisado esta tierra, uno solo, que viene de la simiente de la mujer. Es extraordinario. La mujer es imposible producir simiente, pero Dios lo creó de esta manera para que fueran todas las cosas enfocadas al que creó la semilla, que es Dios. Él fue el que puso la simiente en el vientre de María, y desde ese momento Jesucristo viene a esta tierra para transformar toda la tierra y toda la creación que había Él mismo formado de la nada. Bendiga a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Ahora ponga atención, cuando usted toma el nombre de Jesús, ya ahora lo va a expresar de esta manera: todo lo que usted siembre, si lo pone en la tierra apropiada, va a traer un fruto conforme a la simiente. ¿Estamos de acuerdo? Si usted trae una semilla en su bolso de durazno o de maíz o de frijol, y la puede ir traer en su bolso por 10, 15, 20 años y no va a cambiar absolutamente nada. Pero el día que tome esa semilla y lo ponga en la tierra, la semilla tiene una orden divina. No es una orden humana, es una orden divina. Y esa orden Dios se la dio, produce conforme a tu género. Conforme a tu género. Y Dios en su infinita misericordia nos dice a nosotros: les entrego el nombre de Jesús. ¿Sabe usted, en una ocasión Jesucristo hablando, que si no comían su carne y bebían su sangre no tendrían vida en sí mismos? Los discípulos se extrañaron mucho y dijeron: ¿quién puede escuchar esta palabra? Dura es. Y entonces Jesús les dice algo muy interesante: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha.
en pocas palabras, el nombre de Jesús, Dios puso algo divino en ese nombre que estaremos viendo más adelante. Y cuando usted siembra ese nombre, ahora usted tiene esta semilla en sus manos. Y todo lo que haga con esta semilla, donde usted quiera, donde quiera que usted vaya, pone esa semilla. Y esa semilla tiene una orden del cielo de producir conforme a su género. El durazno le da duraznos, el maíz le da maíz, Jesús le da la gloria de la creación porque Él es el dueño de ella. Todo proviene de Jesús, todo. Es la única semilla en la faz de la tierra que produce más de una sola cosa. Solamente Jesús. Todas las demás semillas, usted, yo, las plantas, todas producemos conforme al género. Jesús no. ¿Por qué? Porque todo proviene de Jesús. Todo proviene del Hijo de Dios. Pero hay unas cosas que tenemos que aprender. El pueblo de Israel es uno de los ejemplos que Dios nos ha dejado como para que usted y yo lo meditemos un poco y no cometamos los errores que constantemente se cometen como creyentes. El pueblo de Israel los cometía muy a menudo. En el libro de Oseas, capítulo 8, versículo 6, en la traducción Dios habla hoy, va a aparecer allí en sus pantallas. Es uno de los errores que Israel cometía. Mucho creyente lo hace muy a menudo. Israelitas le dicen: ese becerro de Samaria no es un Dios. Diga usted conmigo: ese becerro de Samaria no es un Dios. Y ahorita nos lo va a explicar. Y no se vaya a sentir mal. Tu trabajo, aunque sea el mejor de la región, no es un Dios. Tu casa, aunque sea la más hermosa de la vecindad, no es un Dios. Tu profesión, aunque seas el más intelecto de la escuela, que te recibiste con los honores y llegaste a esa posición de profesionista, no es un Dios. Todas son cosas creadas por los hombres, todas. Y está diciendo: israelitas, recuerde la palabra israelita se la dio Dios a Jacob. Jacob significa, como usted ya lo conoce, engañador o aquel que usurpa otra cosa. Israel es otra cosa, es totalmente diferente. Israel es un príncipe delante de Dios. Sus israelitas son príncipes. Dice: israelitas, príncipes, ese becerro de Samaria no es un Dios. Salió de la mano de sus artesanos y será hecho pedazos. El trabajo, la casa, ese carro de año que traes, esos jóvenes traen unas trocas que no necesitan una escalera uno para subírseles. Y parecen, ¿verdad?, bastante. Está bien, está interesante la cosa, pero no son un Dios. El dinero en el banco, lo tienes en una, allí debajo del colchón o en una cajita por ahí, no es un Dios. El dólar no es un Dios. O el peso mexicano, cualquier otra moneda de la tierra, no es un Dios. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Luego dice el versículo 7, ponga atención: ellos sembraron vientos. Si yo le pregunto a varios de ustedes, ¿qué significa viento? Muchos ya conocen, viene de la expresión hebrea ruja, que significa espíritu. Dice: ellos sembraron vientos y cosecharon tempestades o huestes espirituales, vientos, donde se mezclan unos con otros. Dice: ellos sembraron vientos y cosecharon tempestades. No tendrán campos que segar. Se enfocaron en las cosas de la tierra. No tendrán campos que segar o que cosechar, ni sacarán harina de sus espigas. Atención. Y si acaso llegaran a sacarlas, porque si se sacan en algunos momentos, dice, los extranjeros se las van a comer. Hay unas personas, pues gano tanto, le pregunta: ¿cuánto gana? Gano tanto. Aquí está una persona que gana $50 la hora, y acá está otro que gana $7 la hora. Y cuando los mira usted, se miran igual de saludables en uno del otro. De manera que cae la diferencia. Ropa se parece igual, la misma lo compraron en el Walmart o en el qué sé yo. No hay mucha diferencia. Es poca la diferencia. Lo más importante es que se tiene salud. Si tiene salud, el que gana $7 o el que gana 50 es lo más importante. ¿Sí? Ok, bendígalo con su ofrenda de palmas. Prosigue. Y si acaso llegan a sacarla,
los extranjeros se la comerán. Ponga atención en el versículo 8. Israel, príncipe. ¿Cuántos se consideran príncipes acá? Qué pocos. Véngase conmigo para acá. Todo hijo de Dios. ¿Sabe usted que Dios, sabe usted que Jesucristo es rey? ¿Y sabe que él dijo en una ocasión: yo y los hijos que mi padre me dio, que todos los hijos de Dios son príncipes? ¿Lo sabe usted? No los puedo convencer. Y dice: pastor, no se esfuerce mucho y no los ha convencido el Señor. Escúcheme, todo hijo de, lo que diga la gente lo debe tener a usted sin cuidado. No caminamos nosotros por el reporte que la gente da. Nosotros caminamos por el reporte que viene de arriba. Amén. De aquel que es Señor de toda la creación. Si usted es un príncipe, pero no caiga en el engaño que el pueblo de Israel constantemente caía. Dice: Israel ha sido comido. Hay una expresión muy fuerte, casi no me gusta usarla, pero dice tragado. Lo han venido y lo han devorado. Dice: Israel ha sido tragado. Las otras naciones lo miran. ¿Lo puede leer todos juntos? Como un objeto sin valor. Dígalo otra vez: como un objeto sin valor. Esto debe darle coraje a un cristiano. Nos debe de airar en el espíritu. ¿Por qué? Pues, soy hijo del rey. Soy hijo de Dios, el creador de todas las cosas, el que era, es y será por la eternidad, cuyo reino no pasará y se le dará a otro. Y sin embargo, la gente de afuera, después de comerse lo que nosotros consiguemos, dice que nos miran como un objeto sin valor, como algunas de las cosas que venden allí en los elefantes. Hay un solo elefante, ¿verdad? Ay, disculpe. Dice: pastor, yo también vendo unas cuantas allí. Pues está bien, échele ganas y véndelas en buen precio, Dios le dé gracia, ¿sí? Pero lo que significa, lo que está diciéndonos el Señor, que la gente del mundo no tiene mucho interés en la vida que usted y yo llevamos. No es atractiva, no es emocionante, no hay nada que los deslumbre. ¿Por qué? Porque estamos padeciendo muchas cosas que no deberíamos padecer. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos no usamos de la simiente que Dios nos ha dado y hacemos muchas cosas en nuestro nombre o nuestras capacidades y no en el nombre del Señor Jesús. Si usted y yo hacemos caso, si te levantas y respiras en el nombre del Señor Jesús. Si vas al trabajo, voy en el nombre del Señor Jesús. Si vas a comer, gracias en el nombre del Señor Jesús. Si vas a hablar, hablo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Todo, todo, todo. Es decir, pastor, nos van a decir que somos religiosos. No, hombre, no te preocupes por eso. Si te dicen que eres religioso, si te dices que eres esto, que eres aquello, que no te preocupes, el reporte de ellos no tiene ninguna validez. Lo que interesa es el reporte de nuestro Dios, el que nos dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme como herencia las naciones y te daré hasta los confines de la tierra. Amén, mi hijo eres tú, hija eres tú. Amén. Es algo tan emocionante. Muchos creyentes se encuentran fastidiados, aburridos, y vienen a la casa de Dios casi a la fuerza. Y cuando se trata de las cosas de Dios, no hayan cómo hacerle para hacerlo lo más rápido posible y que nadie se dé cuenta. Me acuerdo yo cuando estábamos allá en aquellos tiempos iniciales en la obra, había unos que oraban y decían: hermano, usted dé gracias. Y agarraron una que no sé quién se las mencionó por ahí, que decía, le decían: Señor, Moisés tiene hambre y se puede comer. Y luego le decíamos a otra hermana: no, pues a esta persona que sí, ya pues no está dando gracias, nomás que Moisés está, aunque no se llamaba Moisés, fue algo que se le pegó por ahí. Y había otra hermana que decía: hermana, dé gracias por los alimentos. Y se ponía a orar, y ya después de unos 15, 20 minutos estábamos nomás mirando así.
y daba gracias por el buen tiempo. Y ya después que terminaba de dar gracias, luego teníamos que ir a recalentar la comida, ¿verdad? Porque ya se nos había enfriado. Todo hacerlo con sabiduría, amén, todo con sabiduría. Pero que todo lo que usted y yo hagamos, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le damos gloria? Vea otro error del pueblo de Israel. Este ya es hasta de si hubiéramos estado ahí, quizás haberlos agarrado. No sé, o quizás nos hubieran agarrado porque anduviéramos también con ellos ahí. Números capítulo 21, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Nos están saliendo mal las cosas por esto y por esto y por esto. Pero vamos a ver qué dice la escritura. Dice, y dicen así: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. El desierto no producía pan ni tampoco producía agua. ¿Y cómo usaron esto para excusarse? Pongan a ver, ellos mismos se declaran con sus propias palabras que están totalmente mal. Dice: y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Pero si acaban de decir que no había pan, y ahora ya están diciendo que tienen un pan muy liviano. El aburrimiento se había apoderado de ellos, la confusión. Se encontraban en un ambiente que ellos querían hacer algo más, que la vida de cristiano fuese un poquito más emocionante, que los poris no se terminaran en una hora, que duraran unas 4 o 5, que cuando quebraran la piñata de los niños también hubiere para los adultos, que cuando fueran a la iglesia una hora de servicio y unas 2, 3, 4 horas de servicio allá afuera, comiendo y brincando y gritando y jugando béisbol o cualquier clase de pelota, algo que fuera emocionante. Si nosotros ponemos eso allá afuera, las cosas van a mejorar, van a estar más emocionantes. Pero cuando el hijo y la hija de Dios han comprendido, van a la casa de nuestro Dios a darle gloria, a honrarlo a Él y esperar que Dios nos dé una simiente, una semilla, y la ponga en nuestras manos para ser transformados acá en la tierra. ¿Cuánto le damos gloria? Dice: no hay pan ni agua en nuestra alma, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Pastor, ¿por qué no trae a un profeta que anda por allá en Argentina para que venga a predicarnos acá? Otro que está allá en las islas. Allá uno anda, allá está uno que está, cuando se acerca a la gente, le pone todos los dientes de oro. Sí, pastor. Otro que lo hace crecer a uno, le extiende un pie y se le pasó la mano, luego le extiende el otro. La semilla más valiosa que existe en toda la creación se llama Jesús. Jesús, Jesús. Amén. Mire cómo dice el salmista en el Salmo 105, versículo 40. Pidieron e hizo venir codornices y los asió de pan del cielo. Sí, pero no queremos el pan del cielo. ¿Sabe que el pan del cielo y el agua que Dios le dio? Primeramente un pan que tenía todos los nutrientes necesarios para tener una vida saludable mientras caminaran con el Señor. No había problemas de salud, no había problemas de presión, no había problemas de diabetes. No, pero queremos hamburguesas, chuletas, y queremos esto y queremos aquello. Sí. ¿Y sabe que el Señor nos da una dieta? ¿Cómo debemos de comer? ¿Qué clase de alimentos debemos de comer? No, pues yo quiero unos camaroncitos. Está bien, échele ganas, mijo, échele ganas. Y al rato que esté con todas las mangueras cruzándolo por todos lados, también. Sí, le están diciendo: ese pan está muy liviano, esa comida no. La comida que Dios, ¿usted cree que iba alguien a preparar una comida más sabrosa y más saludable que la que Dios le estaba dando desde el cielo? Pues qué ocurrencias. Y dice: no hay agua. ¿Sabe la agua que estaban tomando estas gentes? ¿Sabe qué agua tomaban? Es increíble. Dios les puso una roca gigantesca. Y por 40 años iban caminando el pueblo de Israel, y cuando volteaban los niños que nacían en el desierto, miraban, allá viene una roca gigantesca siguiéndolos.
y le decían los papás, decían la mamá: mi hijo, va y tráeme una cubeta de agua. Iba el niño y agarraba el bote que traía la olla o qué sé, y se ponía en la roca, y allí le llenaba la roca el agua. El agua era Jesús, el Cristo que los venía siguiendo. No, pastor, pero yo quiero una coca, yo quiero un Dr. Pepper. El agua tenía, hermano, tenía las riquezas del cielo. ¿Sí? Las riquezas del cielo. Imagínense, el agua salía de Jesucristo. Lo dice en Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Mientras comían el pan del cielo, no había enfermo entre ellos. Mientras bebían de la agua espiritual, estaban felices, contentos. Mientras el creyente va y bebe de la bebida que el Espíritu Santo les da en la congregación, esa persona está llena de felicidad, llena de gozo. Sale del templo y sale gozoso. ¿Sí? Si va al restaurante y le sirven unos frijolitos allí con unas tostadas, qué sé yo, está bien, tranquilo. Eso no es lo que alimenta al ser humano, no es lo que lo hace estar bien, saludable. Jesucristo lo dijo claramente, y Él es Dios y Él no miente: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca del Señor. Vea, no había uno débil entre ellos. Nehemías capítulo 8 versículo 10 dice: porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Dios. Cuando usted viene a esta casa y usted se goza, el gozo le fortalece más que cualquier producto que usted quiera ingerir, quiera tomar, que le anuncian por ahí en la televisión. Oiga, en la televisión le anuncian polvos, le anuncian líquidos, le anuncian esto y aquello, y con esto vas a estar saludable, vas a vivir más años, vas a estar más joven, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y usted va y lo compra, y usted le está aconteciendo lo que le acontecía al pueblo de Israel cuando estaba diciendo nuestro Señor. Dice: y aunque las espigas dieren harina, o que tienen el producto, los extranjeros se la van a comer. Esta gente, unos venden un producto y otros venden otro producto y otros venden esto. Y hermano, este sí es el producto mejor. Cuando algo me pica a mí, porque yo soy una persona que cualquier cosa, yo soy frágil, sí le soy serio, pues le pido mucho al Señor: Señor, nada de estas enfermedades, yo voy a hacer lo que tu palabra me enseña para conservarme saludable. Sí. Porque a mí, si me pica un zancudo, ando llorando. O sea, si alguien, y lo he dicho muchas ocasiones, si alguien resiste dolor y parece que no le afecta, es a mi esposa. Si a mí me pegara el dolor que les pega a mi esposa en algunos momentos, yo hace unas décadas que estuviera ahí arriba con el Señor. Si no muero del mal, me muero del dolor, pero es totalmente diferente. Y le voy a ser sincero: casi todos los hombres somos así. Usted tiene a ese que está a su lado y piensa que es bien valiente, nomás que le duele la cabeza y no hay donde meterse: honey, tráeme esto y tráeme aquello otro. Casi la mayoría, hay un que otro calimán por ahí. Pero déjeme decirle, así la situación. Pero dice la escritura: el gozo del Señor es mi fuerza. Cuando tú vienes, están cantando acá, y dáselo fuerte a nuestro Dios, iglesia, dáselo fuerte. Cuando vienes acá y te gozas en la alabanza, no tienes idea lo que está aconteciendo en todo tu físico. No tienes idea. Sales fortalecido. ¿Cómo lo sé, pastor, que salgo? Porque a veces salgo hasta casi ya no puedo ni gritar ni nada. No, tranquilo. Dios se encarga de depositar en tu cuerpo energía, vida. Amén. El Señor se encarga, y luego te da una semilla para que salgas de aquí, y con esa semilla, donde quiera que vayas, tú la vayas plantando. Él se llama Jesús. Jesús, Jesús. Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacelo en el nombre del Señor Jesús. Empieza a probarlo y verás cómo las cosas empiezan a cambiar. ¿Sí? No es cuestión de religiosidad, no es cuestión de que soy muy santo. No, el Señor te dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús.
¿Sí? Y cuando se hace estas cosas, Dios es el que lo está diciendo, así que tranquilito. Juan capítulo 14, versículo 13. Dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bendígalo. Yo no creo que exista un cristiano que haya nacido de nuevo que no quiera que Dios sea glorificado. Yo creo que todos los cristianos que han nacido de nuevo, todos quieren que Dios sea glorificado. Amén. Todos queremos que Dios sea glorificado, que nuestro Dios sea glorificado, sea exaltado. Pues hay una orden, una regla que Dios estableció, y esta es de que tú y yo le pidamos cosas. Pastor, no lo vamos a... No, espérate. Tú, el Señor quiere que le pidamos cosas en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para Él ser glorificado. Entre más le pidas, más quiere darte el Señor. Sabe, yo soy una persona que yo no malgasto el dinero, como muchas veces me han escuchado por acá. Pero cuando se trata de mis hijos y de mis nietos, y tiene algo, yo de tiempo en tiempo les ando diciendo: si tiene alguna necesidad, hijo o mi nieto o algo, usted venga con su papo, yo le echo la mano. Porque quiero darle y quiero. Y cuando vienen y me dice algún nieto: papo, y quiero esto, me siento como un pavo real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo la oportunidad de darle al nieto. Bueno, cuando tú y yo le pidemos a nuestro Padre el nombre de Jesús, nuestro Dios se siente feliz, contento, porque puede darte, puede darnos el Señor. Él es glorificado, es exaltado nuestro Dios cuando tú y yo le pidemos en el nombre de Jesús. Bendícelo con esto, bendícele con esta ofrenda de palmas. Amén. Mire cómo dice Isaías 43, versículo 7, traducción Dios habla hoy. A todos los que llevan mi nombre, los que llevan la simiente, los que llevan a Jesús, diga usted conmigo: a todos los que llevan mi nombre. Está diciendo Dios, los que llevamos el nombre de Jesús, a los que yo creé y formé. Primeramente nos creó, y en el momento en que nos rescata, nos empieza otra vez a formar como un diamante bruto que nos encontraba, y nos empieza a formar el Señor. Señor, primeramente nos creó, nos perdimos, después nos empieza a formar cuando vinimos a Él. Dice: y formé a los que hice para gloria mía. Cuando Dios te rescató y te empieza a formar, es para gloria del Dios eterno. Algunos se sienten que no son gran cosa. No aquí en la iglesia Cristo viene, aquí todos somos príncipes y princesas. A veces algunos hermanos, cuando estoy en la oficina o algo, yo a mis hijos me dirijo, que en la mayoría de los casos: ¿cómo está el príncipe? ¿Cómo está la princesa? Y yo confiando que se la van a creer, porque después que se la crean, van a vivir como tales. Sabe que a la niña de Ismael y de Cristina, chiquita, no sé cuántos años tendrá ahorita, como unos 5 tiene. ¿Cuántos años tiene? 5. Abigail. No, le pusieron Abigail Snow, pero no le gustaba que le dijeran Snow. Yo no soy Snow, yo soy Abigail o Abigail. Le decían princesa: no soy princesa. Bonita: no soy bonita. Beautiful: no soy beautiful. En alguna ocasión decía ugly y no me respondía. Pero si le decía que estaba bonita, se enojaba. Y un día se la agarró Cindy, mi hija, y le empezó a enseñar y enseñar y enseñar con muchas cosas, hasta que aceptó que le dijeran que estaba beautiful. ¿Y cuántos cristianos el Señor les dice que son lo más glorioso que existe en la tierra, que son la esmeralda preciosa que había en el campo, y que Dios lo dejó todo para venir y comprar esa esmeralda o ese diamante? Somos lo precioso, somos la herencia de nuestro Dios. Todo lo dejó a un lado, y usted y yo somos la herencia de nuestro Dios, mientras que todas las cosas son la herencia de nosotros. Algunos creen: sí, pero me siento muy necesitado. Sí, porque todavía no has aprendido a ir a la tienda y pedir lo que quieras que se encuentre allí, y te lo van a entregar. No sabe, mi hijo Ismael lo hacía. Nunca me decía qué estaba aconteciendo. Ya más al tiempo, al pasar el tiempo, me dice Ismael, Dad, ¿por qué las tiendas no son aquí como son allá? Y dice: ¿Cómo?
Dice que va uno a la tienda y uno pide lo que uno, lo que uno quiere y se lo dan a uno. Y uno se sale y no le dice nada. Aquí si les pide uno a esta gente, aquí se lo llevan a la cárcel a uno. Él no sabía que lo estaba pidiendo en el nombre de su papá. Cuando tú le pides algo al Señor, lo estás pidiendo en el nombre de Jesús. Déjame decirte que el Señor es el dueño de todas las cosas. Yo soy el Señor del oro y soy el Señor de la plata. La salud te pertenece, el bienestar te pertenece, la alegría te pertenece. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús lo compró en la cruz del Calvario. Bendiga a nuestro Dios y lo siente en su espíritu de esa manera. Mire cómo dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Y estando, hablando de Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz o de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice el versículo que sigue: para que en el nombre de quién, de Jesús, se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todo. Se llame dolor de cabeza, se llame necesidad económica, se llame fiebre, se llame pandemia. Les dan nombre. Si no les dieran nombre, no las podían reconocer. Cuando le dan un nombre, cayeron bajo la autoridad de Jesús. En el momento en que se le dé un nombre a cualquier cosa, en ese momento se sujeta a Jesús. Y cuando usted viene en el nombre de Jesús, todo se sujeta a Jesús. Jesús se le dio un nombre que está sobre todas las cosas de toda la creación. Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Déselo fuerte al Señor. Vas a decir: ¿qué me voy a llevar, pastor, en este día? Yo quiero que te lleves en este día que Dios te ha dado el nombre de Jesús como una semilla diferente a todas las semillas de la faz de la tierra. Esa semilla tiene algo divino. Todas las semillas tienen algo divino de parte de nuestro Dios, pero esta señoría sobre toda la creación. Lo que se requiera, lo que se necesite, está bajo la autoridad de esa semilla. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 17, el enemigo es bien astuto, bien astuto, y le ha tapado la boca a la mayoría de los cristianos. A todos, de alguna manera u otra, nos la tapa. Anda con un tape bastante ancho buscando a ver a quién puede ponerle tape. Hechos capítulo 4, verso 17. Mire cómo dice: sin embargo, recuerde usted la historia para entender esto que estamos hablando aquí. Pedro y Juan van al templo a orar, a una de las puertas llamada La Hermosa. Está un paralítico. Pedro y Juan le dicen, se le pone la mirada en el paralítico, le dice, cuando este extendía su mano para pedirles alguna ayuda económica, y les dice Pedro y Juan a este paralítico: oro y plata que darte no tenemos, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Pues esto revoluciona al pueblo de Israel. Un milagro y se revoluciona toda la gente allí. Entonces Pedro, ungido por el Espíritu Santo, se levanta delante del pueblo cuando miran lo que acaba de acontecer, y empieza a hablarle: ustedes mataron al dador de la vida. Y les empieza a decir: aquel a quien aborreciste. Y empieza a decirles. Total que llega un momento en que la gente, compungida de corazón, dice: Señor, ¿qué hacemos? Dice: reciban a Jesús en el nombre, digo, arrepiéntanse en el nombre de Jesús, y serán salvos. Lo estoy parafraseando mucho aquí. Dice la escritura que 5,000 personas se convirtieron a Cristo, solamente contando los adultos, los varones, no contando las mujeres ni los niños. ¿Sí? 5,000, ponga que han sido unos 10,000 que se convirtieron solamente por haberse un paralítico haberse levantado cuando Pedro y Juan le dieron la orden. Pero vea lo que acontece un poquito más adelante. Dice: sin embargo, esto los miraron, los apresan y les empiezan a decir: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Aquí vienen los centinelas, o vienen los agentes de Satanás. Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante en nombre alguno
en este, a hombre alguno en este nombre. Ya no quiero que hable en el nombre de Jesús. Lo que vas a hacer no lo hagas en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece si usted va a empezar el trabajo allí y usted empieza a decir, le pusieron allí a arreglar una máquina? Dice, en el nombre de Jesús voy a trabajar contigo, te voy a arreglar. Y luego están así, ¿qué trae este loco? ¿Qué nombre de Jesús? Imagínese que lo empiecen a escuchar a usted. Pero lo puedo decir calladito, pastor, no hombre, dígalo a grito abierto si es necesario. No tenga temor. Dice, y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Satanás no quiere que hables en el nombre de Jesús. Satanás no quiere que hagas las cosas en el nombre de Jesús. Les tapó la boca, quiso taparle la boca a los primeros discípulos, no lo logró. Pero la iglesia gentil lo ha logrado con mucha eficacia. Mucho creyente, el nombre de Jesús. ¿Sabe a quién mencionan? Mencionan a la coneja. Mencionan al toro de oro, como estos israelitas en aquel tiempo. Mencionan cuántas cosas. Mencionan la escuela que fueron. Mencionan los títulos que tienen. Mencionan todas estas cosas. Pero el nombre de Jesús, eso déjenlo para contar dentro de la iglesia. Los amenazaron. En el Hechos capítulo 4 versículo 2, un poquito más atrás, y en ningún otro nombre, dice la escritura, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser victoriosos, ser salvos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Déselo fuerte a nuestro Dios y les invito a que se pongan de pie. Hoy en este día, si yo anhelo que te lleves esto en tu corazón. Tengo en mis manos el nombre de Jesús como la semilla del cielo, la semilla que da fruto conforme a su capacidad, conforme a su género, cualquier cosa. Dice, ya lo sabía, pastor. Sí, pero ahora confiésalo. Todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, en el nombre del Señor Jesús. El enemigo quiere que tú guardes silencio. Quiere que guardes silencio, quiere que no pronuncies el nombre de Jesús. ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanto terror? ¿Por qué tanto pavor de estos religiosos? Vámonos amenazando para que ya nadie más hable en el nombre de Jesús. Que no hablen más en nombre, en ese nombre, a nadie. Aleluya. Ahí tus ojos cerrados. Sí. Aquellos que tienen deseo, como lo acostumbra hacer la iglesia, dar unos pasos hacia el frente, ofrecerle tu último cántico de fe a nuestro Dios, de alabanza. Yo te invito a que lo hagas con toda la libertad que te dé el Señor. En ningún momento sientas, no quiero decir vergüenza, pero alguna restricción de poder hacer movimientos en fe. Porque es un momento especial en el cual tú das pasos de fe, acciones de fe, en el nombre de Jesús. Si tienes una necesidad, quiero recordarte una de las promesas de nuestro Dios. Claramente lo dice la escritura, cuando alguien le preguntó, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté en esa condición? Y Jesús le responde, ni este ni sus padres, sino que esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y aquí Jesucristo nos está diciendo, y todo lo que le pidas al Padre en mi nombre le será dado, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Sabes que el Padre está feliz de que tú te acerques y le pidas a Él, porque Él se alegra mucho. Él tiene todas las cosas y Él quiere entregárselas a sus hijos. ¿De qué le sirven a nuestro Dios las cosas? ¿De qué le sirve a nuestro Dios el tener tanta abundancia si no es para dárselas a sus hijos? Pero quiere que tú creas en Él, que confíes en Él. Mientras entonamos esta estrofa, adóralo en la manera que el Espíritu Santo te guíe. Presenta tu causa delante de Él. Es un momento especial, como mi hermana lo mencionó, un domingo especial.
Preséntale tu causa. Dale gracias que te concede el honor, la fuerza, la capacidad de venir a su casa aún en estos tiempos. Mientras levanta tus manos y adóralo con esta estrofa, si es posible, no queriendo interrumpir tu oración con Dios, platica como lo sienta en tu espíritu. Yes. Te adoramos, Padre. Te busco confiando que me encontrarás. Olvido mis problemas. Yes. Eres grande y sobre todo está. Sobre todo, iglesia, sobre todo está Jesús. No hay nadie como tú. Yes. Él es Dios. Está aquí. Es real. Y me ama. No hay nadie como